feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-Virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. I hope you're right. But if the G-Virus gets into the wrong hands... I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Yourself, Leon. No! Leon.
Tengo que huir ahora, joder. Qué momento. Hacia... O sea, ¿hacia dónde va a ser? Hacia allí, ¿no? Norte. Al tranvía será. Pero te dan 10 minutos. Sampo. La verdad es que muchas gracias por los que me habéis recomendado que lo ponga en inglés, porque realmente es una pasada. ¿Qué? ¿Cojones? ¿Pasa? ¿No? ¿En serio? Aquí nada, tío, aquí no miren nada. El ordenador. Aquí. Estoy haciendo el idiota, no sé ni huir. Bueno, tranvía no creo. ¿No será aquí? Me meto aquí. Sí. Pues eso, que muchas gracias por recomendármelo en inglés, porque realmente... Hola. Es mucho mejor. Por lo menos yo también opino lo mismo que mucha gente sobre la traducción. No más la traducción, sino el doblaje, ¿no? Que por muy bueno que sea... Coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Coño, que sigue la cuenta atrás. ¡Socorro! ¡Ey! Momento. Nunca se sabe. ¿Esto qué es? ¿Que puedo guardar lo que quiera? ¿Ahora para qué? ¿Por aquí? Coño, mis amigos, las plantas. Paso. Hijo puta. Muere. ¿No te puedes dejar caer? No. 7 minutes. ¿Qué cojones? No me deja. Ostras, me ha reventado la cara, tío.
Déjame pasar. Por aquí, ¿no? Hola. ¿Y ese? Corre, Leon, corre. Run, Leon, run. Se lo decía al Krauser. ¡Hostias! Prepare for your death, Leon. Coño. ¡Ostras! Ese no está muerto ni de coña, chaval. Está más vivo. Voy a echar un vistacillo. Vale, baúl. Lo bueno que cuando vienes al baúl... ¿Qué es esto? Enchufe de juntas. Y ocupa dos espacios. No me jodas, tío. ¿Qué coño? Joder. Tengo munición, eso sí. ¿Y si hago esto? Ya está equipado. ¡Épale! Que a mí también me ha dado, por cierto. ¿Te gusta el fuego? Se la suda el fuego. Se la suda la polla al fuego. Como dame más, nene. Que me gusta. Pues... mal. Mal, pero... A ver cómo... No puedo esquivarlo de esa manera. Pa' ti. Cae en piedra. Joder, tío, las hostias que me da. No son muy fuertes, pero... ¡Ay, tiene un corazón en medio! Joder, tío, tres golpes seguidos da el cabrón. ¡Corre! ¡Apa! ¿Esta roca hace de escudo o algo? Nada, tío. Creo que cuando él haga eso tengo que acercarme directamente a él, corriendo. Uf. No sé exactamente... Nada, tío, me va a reventar. Estas rocas que... Ah, es como... Vale, tienen menos espacio para maniobrar. Aquí viene que... ¡Hostia! Suda... Te mata de un toque. Está aquí el carro. Eso es imposible. Ay, la puta madre que lo parió, tío. Me cago en sus muertos. Until detonation.
Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. Estupendo. ¿Qué es eso? ¿Un lanzacohetes? ¿Lanzamisiles? Estamos en paz. Siempre te lanza un arma. ¡Ey, ey, ey! Lanzamisiles antitanque. ¡Ay! Lo he fundido, ¿no? Supongo que será un trofeo matarlo sin el antitanque. Cosa que no sé. ¿Das algo, mamón? No. ¿Esto me lo tengo que llevar o algo? No. Qué guapo el misil, tío. A ver si viene uno chungo. Ah, tío, no hace falta. Tengo Matilda para todos. Se parece que lleva una careta. ¿Sí? Venga ahí, ole. Huele a chamuscao. Este tipo, cabrón. He tenido la intención de usar el antimisil. El misil, perdón. El lanzamisil. Miss
Just like I said we would. Bueno, este lógicamente no es el final real. Tengo entendido que me lo tengo que pasar con Claire. Me lo tengo que volver. O sea, tengo que hacer la campaña de Claire. Luego tengo que hacer otra campaña pequeñita de Leon y otra campaña pequeñita de Claire otra vez. No sé, creo que lo hice mal de todas formas, que me cogí primero Leon y tenía que ser Claire. Pero bueno, si hace falta, pues lo vuelvo a hacer y ya está. Bueno, esta primera campaña de Leon, la verdad es que me ha gustado mucho. Es un juego que no es muy largo, pero se disfruta. O que constantemente pues tiene cosillas. Al final me han gustado los jefes, me han gustado las situaciones, me han gustado las armas, los enemigos están bien. No hay una variedad enorme, pero está muy bien. Me ha gustado ver a mis personajes, a dos de mis personajes favoritos, como son Leon y Aida, pues interactuar así, ¿no? Así que bueno, lo que voy a hacer es pues empezar la siguiente parte y a ver qué tal. Bueno, saltar. Ojo, cuidado. Vale. C es una puta mierda de puntuación. O sea, bajísima. Aquí, si... no... si tengo... yo que sé, C, B, A y S, ¿puede ser? El tiempo... sé que te dan un trofeo por pasártelo en menos de 4 horas. Sé que hay un trofeo por no guardar ninguna vez. O algo así. No, en hardcore creo que no funciona así. Por no revisar el baúl nunca. Por no guardar nada en el baúl. Y por... y no sé qué más. O sea que hay cosas que te penalizan. Esto ya lo iré entrenando poco a poco. Iré jugando, me iré enterando, etc. Pero bueno, la primera partida pues no he reparado en nada. Me ha dado igual dar mil vueltas. He dado muchos pasos. Que he visto que hay otro trofeo que era de... dar 14.000 pasos y he dado 40.000 o por ahí. Y bueno, esto ahora mismo, mi partida, no, me da igual, la verdad. Y ahora la historia sería con trajes alternativos, diseño, laboratorio. Bueno, algunos trofeillos así tontos. Se ha desbloqueado partida 2, nueva partida 2. Lo encontrarás debajo de historia en el menú principal. El final y algunas partes del juego serán diferentes en los escenarios 2. Ahora supuestamente tengo que hacer la partida de Claire. Vale. Esos son los resultados de cada partida. Claire, eso, lo que he dicho antes. Leon, Claire, Leon 2, Claire 2. Aunque en realidad tendría que ser primero Claire. Vale. Y esto... voy a ver qué... qué historia tendría que empezar ahora porque no lo tengo claro.